Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sandia Elg, estoy con Chely. ¡Yee, Chely! ¡Hola! Hoy es domingo, estamos en otoño y podemos aquí dar una vueltita rápidamente a Shinjuku. ¡Yee! ¡Va a ser un día muy divertido! ¡Sí! ¡Sí! Oigan, vean este edificio, qué rápido va. Yo hace un mes vine y no se los voy a mentir porque tengo un video de aquí al ladito que está el hotel Onsar Godzilla. Y iban a la mitad, o sea, iban hasta aquí. O sea, en un mes hicieron todo este pedazo. ¡Qué rapidez! Vean nada más. Bueno, ahorita vamos a ir al... Bueno, ya está el barrio rojo, que ahora tengo un video de allá, de estos lados. Para que lo vayan a ver a mi canal de Japón con Sandiel. Ahorita vamos a ir al mirador, porque cuando yo vine todavía no estaba abierto por el coro, pero ya lo abrieron, tía. Ese señor no se paró, yo pensé que no se iba a parar. Y dispense usted bastante porque todas las escenas donde salimos caminando salen súper mal, ya que la cámara, como todavía no le debe mover mucho, no tenía puesto el sistema para que no se moviera cuando caminara. Lo tenía, pues no lo tenía puesto, ¿no? Entonces vean cómo se mueve de feo, así que les debo imágenes más bonitas para la siguiente. Pero dejando a un lado las imágenes, les aviso que está súper padre, que ya se encuentran las tiendas, que ya pueden abrir de hecho. Apenas están abriendo algunas, pero ya pueden tener abiertas las tiendas hasta muy noche, hasta el día siguiente de hecho, que antes no se podía. Y ahora nos dirigimos al Tocho, que es el ayuntamiento de Tokio, donde en el piso 42, que tiene 48 pisos por cierto, puedes entrar y ver todo el paisaje. Me estamos teniendo porque traemos eso desde hace rato, porque no encontramos botes de basura, ¿verdad? Pasó lo del gasarín. Que a ver si ya les subo esta semana lo del gas Salim. ¿Sarim? Sí, Sarim. A ver si ya se lo subo porque, bueno, ya investigué mucho. Más que no había tenido tiempo de grabarlo. Pero sí está... Para que sepan por qué no hay botes de basura por acá. Y andamos recorriendo desde la estación con eso ahí. Después de más de 10 años, apenas hace como 2 o 3 años, ajá, sentenciaron, le dieron la pena de muerte al responsable de eso. Ah, ¿sí? Sí. Sí. ¡Es cierto! Ya me acordé que hubiera... fueron más de 10 años los que... 20 años, ¿no? Creo que es un país muy tranquilo, pero fue un problema. Sí. Estamos hablando que es un país muy tranquilo, pero o sea, hay gente loca. Que es mejor, si es una gente loca, a correrle. Pues imagínate. Porque ellos no tienen miedo de morir. ¿Verdad? Lo del Joker que acaba de pasar. Sí. También otro loco. Pues ya entramos, así que ya podemos entrar. Aquí nos checan las mochilas. Ay, son 45 pisos en muy pocos segundos. De hecho, ahorita les voy a decir cuántos segundos son. Pero creo que es menos de un minuto. Como 30 segundos por ahí. ¿No? Que subimos 45 pisos. Si sí, sientes como que la cabeza se te hace... Sí, como que te la presiona. Yo siento que me presiona en la cabeza. Vamos a la 17, 18, 19. Y están remodelados. Nos acaban de remodelar. Para antes de las Olimpiadas, precisamente porque van a hacer las Olimpiadas. Y no se usaron. Bueno, se usarán ahora en adelante. Pero en esa, para lo que lo renovaron, no se usaron. Ahí está. 56 segundos. 56 segundos. Subimos 45 minutos. Ah, no está cerrado. Bueno, aunque sea, digamos que ya abrieron aquí. Porque todo está cerrado aquí. Vean. Sí. Entonces está aquí, bueno, la tiendita, los souvenirs, el piano, todo está cerrado. Pero al menos ya podemos abrir y ver los paisajes, aunque hoy está muy nublado. Pero nada más quería ver si ya hayan abierto, porque si es un lugar, cuando hay tours, pues yo los traigo para acá, porque se ven muy bonitas las vistas.
más cuando no está nublado, ¿no? Pero sí puedes ver muchas cosas así en, desde aquí. Vamos a ver qué podemos ver. ¿No había bote de basura? Voy esperando a que abran la frontera al turismo. Afortunadamente, el 1 de noviembre ya abrieron la frontera para todas las personas que vinieron a trabajar y a estudiar, que han sido muchísimas y sigue entrando más gente. Están esperando que en estos días, con tanto movimiento de personas, no vuelva a aparecer el bicho este feo. Y si es así, van a abrir las fronteras al turismo para el siguiente año, esperando lo que sí. Y bueno, aquí estamos en el piso 42, en este hermosísimo edificio donde puedes ver todo lo que es Tokio. Esto, donde se ve muy verde, es la parte del parque de Yoyogi. Ya tengo en mi otro canal un video, y donde está Harajuku y Shibuya, y ahí se ve el Sky Tree. Pues ya terminamos el recorrido y aquí dejamos el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, bien divertido! ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Uy! ¡Todo! Y caminamos mucho. Una caminada rica. Y además, viendo los edificios tan hermosos que se ven. Tomamos muchas fotos, luego se las voy a poner en redes sociales para que me sigan en mis redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es cierto, aquí no termina el asunto. Como pueden ver, este es el cumpleaños sorpresa de Chelly, así que este paseo solamente fue para distraerla mientras su hija y amigos e invitados arreglaban la casa para poder tener un pachangón. Así que vámonos a la fiesta. ¡Qué bonitos! Así es la fiesta de cumpleaños sorpresa de Chelly. Todavía falta gente por llegar, pero de una vez les aviso que esas cebollitas estaban muy buenas, y ese guacamole estaba muy bueno, y esa ensalada estaba muy buena. De hecho, todo estaba súper buenísimo. Es molito, ¡ay, es molito! Tortillas hechas a mano, hechas a mano. A ver, oigan, son tortillas de avena. ¡Ah! Vean, le voy a hacer una casa. Me va a probar. Sí, pues. Mira, qué rico. Que puedo probar una. La primera es que voy a comer tortilla de avena. Bueno. Y mira, no se rompen, son súper flexibles. Mira, ve. Mira.
Y además, hace ratito dijo, vamos a hacer tortillas de ahí. O sea, no planeado. Sí, nada, fue. Nada. Ah, sí. En caliente. ¿Cómo va? Fíjate que justo estábamos hablando de tortillas de avena, que es que no he hecho tortillas de avena. Y ándale, mira. En Perú, al toque. A ver, pues vamos a probarla. Y además, gluten. No, solo el trigo. Ah, ok. Pues están ricas. Leche donde estoy, no jala el internet. Ya saben, hay agua ya. Sola es una taza, la mueles primero, una taza de avena, sí, una taza de agua. Te va a dar la receta. Ah, ¿sí? Ahorita la vi, no, o sea. Grábala y que te diga, claro, la receta. A ver si es cierto que aprendió. Pones, pero aquí das de cuenta que lo tengo grabado. Tengo el disco duro aquí y soy bruto, ¿eh? Pero ahora sí me acuerdo. Y además que tiene una bolsa. ¿Nada de avena? Sí, con la avena de... ¿Avena normal? ¿Tortillas? De la Quaker o de la orgánica, ya ves que ves de miles. Agarras una taza normal de café. No. Y la copeteas así de avena. Y la misma la metes en la licuadora y luego una lata de... Otra taza de agua, el ras también. Y la metes a la... Déjame buscar en el refri. Ya se me contrapeó. Mira, no, ya. La avena, la taza de avena, la pones en la licuadora y la mueles. Yo creo que está en arriba. Hasta que queda así como medio polvosa. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y luego ya la pones al sartén. Y a fuego, pues no, lento o fuerte, como tú quieras, le vas poniendo el agua. Y hasta que se hace masa, se hace dura. Y ya, no hay ciencia. Bueno, vamos a probarlo. Si no sale, ya sale. Hasta que mira cómo te queda la masa. Y con este, ¿verdad? Sí, la prensa. Sin palote, porque lo palote es lo feo. Lo paloteada es lo que no sale. No, pero te quedan como sopecitos. Están ricas, super. Oigan. Y mira, y se inflan. Ah, ya tomaste una infladita, ¿no? Sí. Wow. Efectivamente, como mi gran amigo nos decía, vamos a tomar una taza de avena y la vamos a licuar. Puede ser una taza de avena, dos tazas de avena, tres tazas de avena, las que tú quieras. Pero siempre va a ser a una taza de avena, una taza de agua. Yo en este video que ya tienen en su canal de Sandial Cocina, para los que lo quieran ver más a detalle, he puesto dos tazas de avena, lo he pasado a la licuadora, lo voy a cernir. Si queda un poquito de avena que no sea licuado muy bien, que no sea una finito, como es lo que están viendo, lo vamos a volver a licuar hasta que nos salga pues la harina muy finita. Y efectivamente vamos a poner dos tazas de agua en un sartén y vamos a poner en este caso también las dos tazas de avena que ya estamos, bueno, que ya es más bien como harina, y la vamos a menear a fuego medio bajo. También hay que incluir en el agua una media cucharada de sal. Esto ya es opcional si las quieres con sal, y si no, pues no le pones sal. Y vamos a menear muy bien hasta que se haga la masa. La dejamos reposar por unos minutillos que se enfríe. La vamos a amasar. Las hacemos bolita y ya tenemos nuestras tortillas. Así de fácil. Las ponemos en un comal o en un sartén y las vamos a ir moviendo de un lado al otro hasta que se nos inflen. Hay que aplastarlas para que se nos inflen. Como pueden ver aquí, Patita lo hizo a la mano. O sea, yo no podría porque está muy caliente. Así que puedes utilizar una espátula. Y eso es todo, unas tortillas súper ricas. Así es esta receta, me la aprendí, me la enseñaron en esta fiesta y yo las hice en casa. Y déjenme les cuento que sí están muy deliciosas. Y molito también, hay molito. Qué rico. Bueno, me lo traen desde Cochigui. Oh, vean, aquí. Qué rico. A ver, bien rico. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ya tenemos hambre! Con Mike. Que esté feliz cumpleaños. ¡Qué rico! No manches. Y estamos esperando a las demás personas porque todavía no llegan. Aparte, como le digo a Pati que hago mi carne al pastor, ¿no? Me están diciendo que las tortillas, estas aquí, yo conozco a la persona. La conocí en una fiesta de Odaiba. Y me había dicho que iban a hacer tortillas en el 2018, imagínense nada más. Y me dijo, sí, va a llegar ya la máquina y todas esas cosas.
pero luego perdimos contacto y hasta ahorita, bueno, pues estoy viendo que estas tortillas que les he mostrado en un video anterior son de ella y me alegra mucho porque en el 2018, en el 2019 creo que empezaron. Y pues fíjense nada más, qué padre, para que vean que todos los sueños se hacen realidad. Claro, hay que echarle ganas, ¿no? Pero miren qué padre. Por cierto, les dejo pues la página de Narumex, ¿no? Y también donde las pueden conseguir también aparte, porque se venden ya en varias tiendas. Y pues lo que vamos a comer ahorita, y a ver cómo va la carne, cómo va la carne. Ahí va la carne. ¿Me pusiste agua? Sí, el fuego quiero parar un poco. Ah. Allá va la carne. Ahí va la carne, ahí va la carne. ¡Esta es la carne ya! ¡Tenemos carne aquí! Tenemos carne tan. Pues vamos a comer. Vamos a comer. Está bien rico la. La loco está esta. Rico. Todo, pues. Es que no lo probó todavía lo demás. Ahorita lo probamos. Qué rico aquí, aquí. Yo también voy a invitar a una amiga, carnita, pero... carnita. Estas ahorita las caliento. Porque son de espinacas. Tortito de espinacas. Ah, son de espinacas. Qué rico. Bueno. Ahí está. La salsa está la salsa. Pero luego se ayuda mucho de porque a mí se me ha olvidado varios. ¡Hola, hola, hola! Y se apaga. Sí, sí, sí. Entonces sí, sí, salva, ¿eh? Sí. Pero sí, sabes que venden las otras, ¿no? ¿Cierto? Sin sensor. Ah, no, no, no. Y ya llegó el grupo de baile. Estas son las mañanitas que canta el David. ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡A la vivo! 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 ¡Eli! ¡Eli! ¡Da, da, da! ¡Chicos! Señorita, se terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversión. Y bueno, también su hija, que es Paola, que vino para las Olimpiadas, se quedó aquí una temporada, pues ya tiene que regresarse a su país donde está residiendo, que es la France, para que la contacten por si quieren ir a la France y les den un tour, porque ella también es guía de turista por allá, y pues tiene que irse, así que también la despedimos aquí, y también festejamos a otras cumpleañeras que cumplieron años en estos días, así que pues como ven, se pone muy padre el ambiente. Muchas felicidades a todos. Dos, cielito lindo. Y esta es la reunión de las chicas de la danza folclórica. Recuerden un día que yo fui para poder relajarme, poder salir de la vida cotidiana, y pues ya me hice una nueva familia también por acá. Así que voy de regreso porque, bueno, las demás se quedaron en la pachanga, mucho baile, mucho karaoke, mucha comida, que por eso estaba muy rica. Pero yo tengo que regresar porque al día siguiente hay clases y tengo que levantarme súper temprano. Y pues quien me cuida a los chiquillos mientras yo estoy fuera, pues ¿quién creen que es? El papá. Así que también agradecemos mucho, estuvo muy divertido el día. Y eso fue todo el video de hoy, espero lo hayan disfrutado bastante. Hagan las tortillas, vayan al otro canal para que puedan ver la receta completa. Uno aprende mucho de todas las personas, yo aprendí esas tortillas, las probé y estaban buenísimas. Muchísimas gracias a Patty que nos dio la receta. Cuídense, nos vemos, adiós. Vean toda esta gente de Dios que está aquí en Shinjuku. Todo este genterío ya volvió la normalidad por acá.